Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a esto que se llama el Burling. Otra vez el Burling. A todo lo que da el Burling. Bueno, muchachos, esto se streamea primero en YouTube. Sí, muchachos, sí, todos los capítulos que han estado viendo se streamean. Para la gente que diga, no manches, ya todo lo haces por allá. Digo, no te afecta a ti nada, ¿no? No te estoy quitando ni dinero, ni tiempo, ni nada. Se está subiendo exactamente igual como si lo estuviera haciendo en privado, ¿no? Que al final de cuentas estoy en el mismo cuartito. Estoy en el mismo cuartito, juganding. Toda la diferencia es que puedes ver estos episodios antes por los... por los strings. Adiós, nena. Cállate. ¿Que no ves que me enteré? ¿Que no crees que me enteré? De que andaba saliendo, que andabas coqueteando al maestro. ¿Crees que no me enteré? ¿Crees que soy tu estúpido? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Me rompieron el corazón, güey. Cuando un hombre se le rompe el corazón. Cállese, culo. Cuando un hombre le rompe el corazón, no queda más que estudiar. ¿No? ¿Qué chingos quieres? A ver, vamos entonces a la clase esta shonsha. Y vamos a ver de qué se trata ahora. No me digas que es inglés, güey. Art room. ¡Muy bien! ¡Arte! Shall we get started then? And please, no talking. Mi nena, estoy demasiado entretenido viéndote para hablar. Uy, uy, uy. Ah, perdón. Enemigos, power ups, brush, clear enemies, freeze, speed. Oh my god. Starp. No manches, ya está bien complicado este pedo. Y ya valió. No, no, ni madres. Aquí no vale hasta que vale. Y valió, 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 valió. No, 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 ni madres. Órale, pinches perros. Órale, hijos de la chingada. ¿Qué pedo? Ja, me encerré a mí mismo. Soy un imbécil. Aguas, aguas, aguas. De esas veces, güey, que te ríes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hijo de su pinche madre, güey! Ah, está cabrón, ¿eh? Está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón. ¿Qué es esa madre? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me jodas, güey! Maestra, ya usted me la puso muy difícil al chile. Al chile sí estuvo muy difícil. Bueno, yo también me pendejé. Paper Road Intro. The X of the United States. Ta madre. ¿Cómo me decepcionas, Fede Lobo? ¿Cómo me decepcionas? Todo por eso el puro coraje. Toma. Lo siento, nene. Pobrecito gordito. ¡Ja! ¡Imbécilo! Ya está en los comentarios. ¡No sabes jugar, Fede Lobo! ¡No sabes jugar! ¡No sabes jugar, Fede Lobo! ¡No sabes jugar! ¡Ya retírate, Fede Lobo! ¡Ya retírate, Fede Lobo! ¡Ya retírate! ¡Ya retírate! Voy al cuarto de las viejas del puro coraje. A ver. Ah, no, está afuera la pinche misión. Está afuera. Ok, vamos afuera. Aquí ya no hay misiones, aquí adentro. La escuela ya no es un lugar entretenido para mí. Pues por eso ya no vemos a Gary, ¿eh? Digo, a Barry. Ya por eso ya no vemos a Gary, porque el güey pues ya está en otros pedos y yo también, güey. Muchas gracias, Abranel, por suscribirte, nene. Muchas gracias, Nernorro. Ok, aquí es donde deben estar los güeyes estos. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, no sabes ni perder la consola, no sabes, no sabes, no sabes, no sabes nada de juegos, no sabes nada de juegos, no sabes nada de juegos. Yo lo primero es que lo juego por ser lo primero y voy a embargar, A ver, ahora qué carajos quieren. Esos pinches morritos. You know we can't associate with you until you wear some proper clothes, huh? Puta, man. A ver qué ropitas ahora quieren que. You can buy the Quaberry sweater at the clothing store in Oldwood. ¿Dónde está esta tienda? ¿Dónde está esta pinche tienda? Tal vez está en el turururururu. Ah, está aquí luego. Vamos para allá.
Voy en mi super patineta. Mi super patineta. Está triste ese güey, sí, está triste. Hello. You know you should try the new Aquaberry vest. Buenas tardes. Popular with the better class of students. Buenas tardes. No me dieron dinero mis papás, así que robaré. Sin que usted se dé cuenta. Por Chassis Clothes. ¡Oh, Dios mío! Upper body. Boy outfit. Upper body. Aquaberry vest. Upper body. Total cost. Upper body vest. Wilbur vest. Aquaberry vest. Wilbur Aquaberry sweater. El suéter está más bonito, ¿no? Wilbur vest. Purchased. Aquaberry vest. Sí, este está más vergas. Aquaberry sweater. ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! Me cobraron y no me di cuenta. And do please stop by again soon. Ahora sí, sí. Ahora sí, sí. Valió merga. ¡No sabes guardar! ¡No sabes guardar! ¡No sabes! 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 La policía me la pela. Esa escuela es para idiotas. Estoy muy cagado, bro. Que los señores quieran venir porque piensan que yo puedo ayudarles con su gran problema. ¿Cómo son imbéciles, vea? Ya me voy. Muy bien. Soy una persona super chingona, super chingona. A ver, ahora sí me dejas entrar a tu super club. A tu super club Star Los Huevos. Así se llama la misión. Los Huevos. Los Huevos. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen. Me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Ahora sí vamos a darle a los huevos. Vamos a comprar un par de huevitos. Por si no entendieron, es lo que quisieron decir los malnacidos estos. Me ponen algunos huevos. To Dad's house. Tengo que comprar todo yo, carajo. ¿Cuánto cuesta ahorita el kilo de huevos? Está caro. Hello. Buenas tardes. Me voy a comprar huevos. Los suyos no. I bet those eggs will make a great omelette. Yes, 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 yes. Of the United States. No manches, nunca me dude que los Estados Unidos todo cuesta bien barato, güey. $1, no manches, qué ganga. Bueno, serían ya, pinches. Take your ex to Dad's house. ¡Cállese, señor, cállese! Debería agradecer que no estamos en Grand Theft Auto. Si no, le robamos su fucking coche. A ver, ¿y dónde está esta madre? Oye, está bien, bien lejos. Está bien lejos. Vamos por aquí a la derecha. Ja, 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 ja. El señor me va a querer llevar a la escuela, pero es un imbécil. No, 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 me vas a atrapar, no me vas a atrapar. A mí no me atrapas, a mí no me atrapas porque soy bien. Cabrón, güey. Ok. Quieren que vaya a clase. Ve nomás. Como son imbéciles. Ahí viene otro de estos imbéciles. Y pero ese güey viene en moto, güey. Ya. A ver.
Perdón. Todavía es más derecho, ¿eh? Sí. Perdón, gente, que vea demasiado el mapa. Es que soy bien imbécil. No, la bicicleta es para pusers. Quiero hacer piernita. Quien usa la bicicleta es porque le gustan los hombres. Sí, 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 seguramente yo digo que sí. Madre mía, ahí viene este cabrón. Señor, usted ni se sabe el horario de mis clases, así que no ande jodiendo. Aquí estoy, ya llegué. Ya llegué. Buenas tardes. Hola. ¿Tienes los Hopkins? You bet. Dámelos a mí, take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this popper. Me los puedo madrear y después vas tú, pinche Gary. Then away out of Taddy's yard. You better not damage my clothes. Quítate, quítate, quítate. Te voy a enseñar este super, super quinto. Quítate, hijo de la chingada. Quítate. Oh, Dios mío. Te voy a... ¡Oh! No manches, este güey tipo es poderoso. Se me hace que ya me voy. ¿Sí, pendejo? Entonces, ¿por qué me tiras huevos? Ok, vámonos ya. Aquí está muy cabrón. ¿Sí, pendejo? ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! Ahí te va mi Shoryuken. ¡Oh, la madre! ¡Uy! ¡La madre, pinche combo! ¡Quírate, quírate! Ahora sí voy por el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No manches, esos pinches huevos nomás traían. ¡Cállate, cállate, perra! ¡Órale! Ya tengo la llave, ya tengo la llave. Pero vamos a madrear al otro. ¿Qué pasó, nene? ¿A dónde vas, hijo de la chingada? ¿A dónde vas? Pinches pusers que le creen todo al pinche mentiroso ese. Yes, yes. Sweet. Oh man, am I dying? Ahora sí, sí. I remember when being a student at Bulworth meant something. Huevos, ahora vas tú. Jimmy, I've been wanting to talk to you. A ver, güey. Si el pinche Gary te dice que soy un pinche alien, ¿le vas a creer o qué carajos? ¡Ay, güey! Me los voy a joder a los dos, hijo de chingada. Ven para acá, hijo de perra. Ven para acá. Maximum capacity. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Órale, perro! ¡Órale, hijo de chingada! Véngase para acá, nene. ¿No te vas a dejar? ¿No te vas a dejar, güey? Va, 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 va. Entonces, putazo limpio, entonces. ¡Ah! ¿Con cuál hacíamos el Shoryuken? ¡A la madre! Ven para acá, nene. Ven para acá. ¡Órale! Nada de escapar. Nada de escapar, perro. Carajo. Ya me voy.
Maldita sea. Una vez más me vi en la necesidad de madrear. Pero atentos, amigos míos. Lo de madrear no está nada bien. Solo madreen gente cuando esa gente se los quiera madrear a ustedes. Pinche Gary, güey, qué pedo. Encima todos le creen, güey. ¿Cómo? Y esa gente sí existe, ¿eh? Es gente malintencionada, güey, que... Y el Fede Lobo sacando sus traumas ya. Escapular Edgar, muchas gracias por suscribirte. Resuscribirte. No manches. Sí, chiquete malintencionada que él miente y que agarra chismes. Y encima toda la gente lo apoya. O sea, como que tienen ese gen de volver estúpida a la gente. Lo voy a meter. ¿Te gustan los hombres porque usaste la bici? Ah, mi amor, me descubriste. Start Race de Valley. Yo, what up? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Hey, Pete. Where is everybody? Oh, Jimmy. It's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. Now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. Buy shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Qué buena onda es el Jeepy, ¿no? Está ayudando a un amigo que está desanimado. Get a bike. ¿Y la bici que tenía? Aquí está la bici, aquí está la bici. Aquí está la bici. A ver, ¿dónde está? Yo me supongo que tiene que estar afuera, ¿no? ¡Ahí te voy, Jimmy! Digo, tú, ¿cómo te llamas? Recuerden todos, ¡yauch! ¡Órale, puto! ¡Órale, perro! Seguramente esto me servirá en la carrera. ¡Huevos! ¡Ah, no mames! Ya, perdóneme, señor, perdóneme. ¡Oh, mames! Provoqué un choque allá atrás, güey. Ahí voy. Taca, 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 taca. Ja, ja, ja. Policía, stop it. Hijo de su madre, me persigue toda la pinche ley. Al parecer causé la tercera guerra mundial. Y ya todos me quieren aprender. Ya. We'll show you how gentlemen behave themselves. A mí me persigue la policía, ustedes no. Ah, la pelirroja está ahí. Mi ex. Ahí les voy. Nunca fui buena en las carreras, pero pues a ver qué sale. Más nunca fui buena en ningún evento de la escuela. Soy caca, gente, soy caca. Ayúdenme a no ser tan caca. Yes. ¿Puedes saltar? No, güey, ¿cómo salto? Ay, pendejada. Bueno, de todas formas no hacía nada por allá. Vamos, Jimmy. Tú de grande vas a ser presidente, ¿qué se me hace? No tan grande como Donald Trunks o Peña Nieto, pero sí vas a ser un presidente bueno. Bueno, como... pues como Vicente Fox por ahí. ¿En otros países conocen a los presidentes de México? Por ejemplo, conocen a Carlos Salinas de Gortari, que es... vaya, es un hombre muy inteligente. Salinas de Gortari es conocido por ser uno de los hombres más inteligentes en México.
No sé si a él sí lo conozcan. Ta 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 ta. Niños estúpidos. Si se dieron cuenta que estoy usando el hacking. Y después de aquí tomaré el boss. Tal vez la complejidad de esta carrera es el no cansarse. Nomás el pinche Jimmy, ¿cómo va pedaleando, güey? No se cansa el güey. No se cansa el güey. Y mira cómo va pedaleando, Madres, ahí vienen estos putos. Lap 1 de 1. Posición 1 de 4. Muy bien, vamos perfectamente. Pelirroja, mírame cómo te conquisto. Yeah. You win. Y mira ahí con la pinche policía persiguiéndome, güey. Cómo soy bien chido, ¿no? Good job. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Que se me hace que ese güey es pedófilo. $15, no me jodas, el pinche Carl Johnson ganaba de miles. Done and done right. ¿Te acuerdas que me andabas persiguiendo, güey? Cállate. Cállate ya. A ver, ¿tú qué chingados quieres? Collect all the crabs. Sounds good. 6 crafts. Oh well, I guess I must beat. Puta madre, otra vez. Está bien, al parecer causé otra vez la tercera guerra mundial. Violence Authority. My god. Qué exagerados, güey, al chile, güey. Soy un niño, güey. No me persiga la pinche policía, güey. ¿Quiere esa señora? Si no, la voy a autosuicidar. Vámonos. Ya se está la misión. Ya no me puedes tocar. ¿No? Beach Rumble of the United States. You want to get a C-785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on, hey, give me that back. Pinches perros, ahorita van a ver lo que les voy a hacer. Pinches perros. ¿A dónde vas, cabrón? Sí. Sí, güey. Güey. Seguramente ese güey. Give me a hand, chaps. Ay, qué pedo. A ver qué chingas quieren. Voy a entrar, porque voy a entrar, hijo de la chingada. Madre, son un chingo, güey. A ver, hijos de la chingada. Ah, oh, pinche perro, güey. Ahorita vas a ver, yo también te voy a tirar unos puches huevazos, hijo de la chingada. Órale, perro. Órale, hijo de la chingada. Órale, perro. Órale, pinche naco. Metemos para arriba. Pero bueno, gente, aquí lo vamos a dejar en este episodio. Espero que les haya gustado y a mí gustado. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. No olvides apoyar estos videitos porque están bien chonchos, ¿a poco no? Creo que es la serie más exitosa del canal
Y la que más exitosa va a ser en toda la vida de la historia del FedEx Games. Ya después de aquí ya no sé qué voy a jugar, güey. Pero bueno, continuamos en el siguiente, gente. Muchas gracias por apoyar la serie y qué bueno que les guste tanto. Nos vemos. Bye.